bienvenida a cada uno de los que se van integrando. Así que vamos a nuestro tema, Raúl, ¿verdad? Sí, bienvenidos. Para el día de hoy le hemos preparado algo que para nosotros nos toca el corazón a ambos. Entonces, queremos que también pueda tocarles y robarles el corazón a cada uno de ustedes, los que se encuentren de modo presencial, tanto los que van a revisar este contenido de manera sincrónica. El día de hoy nos va a acompañar en comunión en esta iglesia que ya está junto a Dios, no como nosotros peregrinos todavía en la tierra. Hoy nos va a acompañar la figura de Santa Teresa de Jesús. Así que les invitamos a que puedan ya ir abriendo el corazón para disponernos a este encuentro. Se me ha quedado pegado, Raúl. Has pasado a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Sí, sí. ¿Me puedes decir cuál es? Hasta que la vea voy hablando de memoria. Estamos en la presentación, lo que es la catequesis sobre Santa Teresa de Jesús. Vale. Me va soplando lo que se me olvide, porque todavía no veo. Se me ha quedado un poquito pegado Teams. Pero bueno, a sugerencia de Raúl, pensamos poder dedicar la oración de hoy a esta santa, Santa Teresa de Jesús, porque estamos en su mes, de alguna forma. El 15 de octubre es la fiesta de Santa Teresa y estamos en un año en que se recuerda el 50 aniversario de su creación de doctora de la Iglesia. Estas cosas, fue la de las primeras mujeres en ser declarada doctora de la Iglesia. Y nos encontramos con una tremenda santa. Y lo primero que me gustaría rescatar en este primer avance, antes del momento de oración, es que cada vez que nos encontramos con un santo, nos encontramos con un testigo privilegiado de esa amistad con Dios, de ese tomarse en serio la invitación de Jesús a seguirle radicalmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, se nos presentan como modelos. No son seres como lejanos, sino que son personas que han pasado por lo mismo que nosotros, pero que han respondido personalmente, con sus decisiones, con sus dificultades, pero que han respondido a esa llamada de Dios y que han llegado a la meta. Y por eso la Iglesia los canoniza. Entonces, esos hermanos mayores, los santos, ¿no?, se nos presentan como modelo y por eso podemos pedir su intercesión. Esa es un poquito la gracia de poder tener estos hermanos mayores en el cielo. Teresa de Jesús, así la llamamos en España, aquí le llaman Teresa de Ávila, ¿no?, o Teresa la Grande. Teresa de Jesús, porque no tenemos otras Teresas con las que comparar, aquí tienen Teresita de los Andes, etc., ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús, ella dijo que en este momento es menester amigos fuertes de Dios. Esto lo dice en el siglo XVI, en un momento histórico en que Lutero y la Reforma Protestante están haciendo estragos en el mundo católico. ¿Estragos en qué sentido? Mucha gente está perdiendo la fe, la verdadera fe en Cristo, ¿no?, y en la Iglesia. Y ella dice, ¿qué es eso poquito que yo puedo hacer para compensar, para devolver algo de ese amor que Jesús no está recibiendo? Y entonces ella dice, ya, pues quiero vivir radicalmente el amor a Dios, en la vocación que Jesús le regaló, que fue monja contemplativa, de hecho carmelita. Ella inicia la reforma del Carmelo, también en un momento en que estaba muy necesitada España y el mundo entero de esta reforma, ¿no? Supuso una revolución total en el mundo espiritual de su momento, junto con otros santos de la época. San Juan de la Cruz es contemporáneo de ella, de hecho es su compañero de la reforma, Juan de la Cruz, y hay otros santos. Ignacio de Loyola también es de esta época, los primeros santos jesuitas, San Juan de Ávila. Parece que tiene unos problemas con la conexión, pero retomando entonces lo que nos compartía María Esther, gran apogeo también de los santos, y Santa Teresa de Jesús nos invita fuertemente a poder vincularnos al ejemplo que tienen los santos
creo que ahí ya la recuperamos, estas cosas del internet. Sí, sí. Gracias, Raúl. Bueno, pues nuestros hermanos mayores. Teresa fue una muy mujer y fue una mujer muy santa. Muy santa, estábamos hablando de cómo ella responde desde ese vivir a fondo lo que el Señor le invita a vivir con la reforma del Carmelo, ¿no? Y una de las grandes novedades de ella es que tiene una experiencia transformadora de la oración. Ella descubre que no está hueca por dentro, que en su interior vive un huésped, el que ella llama el divino huésped del alma, que le pide intimidad, que le pide mirarse adentro y hablar y estar con él, estar con ella. Entonces, la oración para ella es ese dejarse transformar junto al divino huésped del alma. Y va corriendo, pero tiene una carrera muy veloz en esa oración, en esa vida de oración, y ella hasta tal punto de que es maestra de oración. Ella en los conventos que funda, en los libros que escribe, invita a sus monjitas, invita a todos los que la leen y a todos, digamos, los cristianos de a pie, a entrar por esos caminos de oración. Y nosotros llevamos ya un semestre completo y este semestre también, ¿cierto?, tratando de entrar por esos caminos. Y ella, la gracia es que lo personaliza mucho. Dice, míralo, mira a Jesús como si lo tuvieras dentro de ti, represéntatelo. La divina humanidad, la santísima humanidad de Cristo es para ella el modelo en el que ella se mira y al que ella sigue, ¿no? Invita a entrar en su castillo interior. Ella tiene un libro llamado Las Moradas o Castillo Interior. Tiene varios libros. Este es el más místico, por decirlo así, el más espiritual. Tiene La Vida, el libro de La Vida, que es muy recomendable de leer porque es mucho más cercano y tiene el camino de perfección. Y luego tiene cartas. Bueno, en el castillo interior ella se representa su alma como un castillo. Y en el castillo hay diversas como niveles, ¿cierto? Desde las murallas, uno va entrando, pasa una puerta, otra muralla, hasta que llega al núcleo más profundo del castillo donde está el señor del castillo. Y ese núcleo más profundo es la vida, la intimidad con el dueño del castillo. Obviamente ya sabemos quién es el dueño del castillo. Y ella invita a hacer un ejercicio de ascesis, de trabajo interior. ¿Para qué? Para no quedarnos en lo exterior. Dice ella que los que andan por el exterior en ese castillo son las sabandijas. Entonces, esa vida de sentidos, ese estar volcados al exterior que nos distrae del huésped interior, ella nos invita a recogernos para descubrir ese huésped dentro. Y eso fue la clave de que ella después fundara muchos conventos, muchos carmelos, tuviera éxtasis místicos, hasta el grandísimo regalo del matrimonio místico, que esto es un regalo que Dios hace solo a muy poquitas almas. Es como ese matrimonio espiritual, pero concretado una experiencia mística, que en el caso de Santa Teresa además fue la transverberación. En la capilla de la Encarnación en Ávila, que yo he podido visitar, bueno, por gracia de Dios, ¿no? Yo he estado mucho allí. En esa capilla ella tuvo esta experiencia mística y ella la describe, ve un ángel, cabe mí, usando su castellano antiguo, que me lanza un dardo de fuego que me atraviesa el corazón y me lo inflama. Y a la vez sentía un sufrimiento muy grande, pero un gozo espiritual grandísimo. Eso es una expresión de esa unión con Dios, ¿no? Entonces nos invita efectivamente a esforzarnos, a meternos en ese castillo interior, sabiendo que va a haber dificultades, que tendremos que domeñar a esos enemigos, digámoslo así, pero que el premio y la recompensa es maravillosa, merece la pena, vale la pena, ¿no? Su carisma sigue siendo muy actual, muy vivo. Tenemos conventos de carmelitas en varias ciudades de Chile, ¿no? Aquí en Santiago mismo hay dos o tres carmelos. Ir a visitar un carmelo es un gozo espiritual, porque tú ves mujeres entregadas, bueno, también hay carmelitas hombres, ahora me quiero referir a las mujeres, entregadas 100% a esa vida de oración y son las más felices del mundo. De verdad, les invito a ir un día a un carmelo. Entonces, el ejemplo de esta Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebramos el día 15, es para nosotros, creo, o puede ser una invitación para adentrarnos en ese mundo interior, al núcleo más profundo del castillo interior. Y habiendo comentado todo esto, que nos sirve como catequesis para ir aprendiendo cada día más, recomendaciones para el momento de oración, las que ustedes ya conocen, y le agregamos algunas otras. Desde la primera instancia, humildad, porque aquí estamos todos aprendiendo a orar,
Quizás algunos mucho más que otros, irán más avanzados en el castillo interior que otros, pero la oración es la entrada. Entonces, desde ahí, mucha humildad, apertura de corazón y mente para poder escuchar y acoger todo lo que se va a compartir. Recordamos que aquí hay un momento donde nos abrimos a hacer eco de lo que Dios ha regalado en la oración. Entonces, ahí nos encontramos en tierra sagrada. También estar atentos y atentas a lo que Dios va hablando en el silencio. Recuerden que tenemos un momento propicio para poder conversar con Dios, escucharle, detenernos. Y esto de estar atentos es poder registrar las frases, las voces, los momentos, los recuerdos que van apareciendo en la oración. Entonces también ir viendo qué me ayuda y qué me aleja. Por sobre todas las cosas, ir viendo para después poder ir creciendo en esto también y haciendo más honda mi experiencia de oración. Y también a lo que invitamos siempre como comunidad a revisar los frutos de la oración. Mirar hacia atrás, ver si hemos alcanzado la gracia, qué cosas nos regaló el Señor en los momentos de oración. Bien. Y bueno, desde ya entonces les invitamos a poder unirnos en esto que iniciamos, pidiéndole mucha ayuda al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos regale sus dones, todo aquello que necesitamos para poder sentir y gustar este momento. Consignamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia que pedimos para hoy, le invito a poder leerla de donde usted está. Conocimiento interno del Señor Jesús, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Pidámosle esto al Señor, que nos conceda este enorme regalo, así como se lo ha concedido a muchos hermanos mayores, santos y santas de la Iglesia, que nos conceda hoy a nosotros poder conocerle internamente, que por nosotros se ha hecho hombre para que más le amemos y le sigamos. Y hoy vamos a orar con un poema precioso de Santa Teresa. En una experiencia de oración es que lo hemos tomado. A veces tomamos el Evangelio, hemos tomado los Salmos, pero hoy desde esta experiencia de fe que tiene Santa Teresa hemos tomado la letrilla del poema Nada te turbe. Les invito entonces a que podamos escuchar. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma. Que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere,
burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo. Id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. ¿Algunas sugerencias para la meditación? Que quizás no hacen falta porque ese poema de Santa Teresa habla por sí solo, ¿no? Habla por sí solo. Nada te turbe, nada te espante. Es una invitación preciosa, preciosa a vivir en la paz de Dios. Y atención, porque esa paz de Dios no nace del esfuerzo humano, de mis puños, de que haga muchas técnicas, de no sé qué. También hagámoslo. Pero sobre todo surge del seguimiento personal de Cristo, del saberse amado radicalmente por Él y de saberse el amigo íntimo de Él. El núcleo, el centro de este poema es Jesús, es Jesucristo, ese dulce huésped del alma que aquí en esta imagen de la santa a los pies o al costado tiene las murallas de Ávila, pero delante tiene un crucifijo. Ella se ayudaba mirando los dibujos de Cristo o una estatua, o le ayudaba, no se quedaba ahí, era el trampolín para unirse a Cristo. Entonces, la gracia que pedíamos de ese conocimiento interno que nos ayude a seguir a Cristo es crucial porque nos puede cambiar la vida, igual que a ella. Desde el momento que ella conoce a Cristo, se le entrega, sabe que Él es el camino, Él es la vida, y es la verdad, y es la ruta. A veces uno no sabe qué hacer, qué decisiones tomar, y Teresa de Ávila, en concreto, aquí nos dice que el camino, la ruta es Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esta frase tan, tan, tan bonita del Padre Hurtado es la frase de todos los santos, ¿no? Esa paz del alma, esa invitación a elevarse, eleva el pensamiento, al cielo sube, es una invitación no solo a esa vida de oración, sino también a vivir coherentemente el saberse amados por Dios. Por eso, esta consecuencia de que Dios sea Dios. Si Dios es Dios, lo demás, bueno, pueden ser cositas que pasan, que me hacen sufrir más o menos, pero Dios es Dios. Y el que Dios es Dios a mí me da la seguridad absoluta de su fidelidad. Nunca me va a fallar, nunca me va a fallar. Yo puedo fallar, yo soy falible. Fíjense, Teams falla todo el rato, súper falible. Los seres humanos somos falibles. Las promesas que hacemos, pero Dios no falla. Entonces, esta invitación a esa fe inquebrantable, que exige por mi parte lo que ella dice, esa paciencia, pero que no es una paciencia solo de puños, sino que es una paciencia de mirar mucho a Cristo. Si yo miro mucho, le miro mucho, me enamoro mucho de Él, poco a poco, casi sin darme cuenta, voy a imitar lo que Él hace, cómo Él hace, sus actitudes. Hay, por lo tanto, una fe que invita a ser vida, ¿no? Y que también invita a aguantar con firmeza y con paz. Esto es una invitación a la firmeza, de que no nos dejemos tambalear hoy en día, que la fe está tan puesta en duda, que socialmente está bueno. Bueno, la invitación de Teresa de Jesús es estática, fijo los ojos en Él, como San Pablo. Dios no se muda, Dios no te va a fallar nunca, y si estás en Él, todo lo demás ya pueden pasar miles de cosas, pero si estás fija en Él, no temas. Las seguridades humanas, ya les digo, no siempre resultan, ¿no? Entonces, la invitación de Teresa es eso, ¿no? A vivir en un abandono, confianza, paz, y eso no es fácil porque tendemos naturalmente a querer solucionarlo todo por nuestras manos, por nuestras fuerzas. Pero la invitación está a ir cada vez equilibrando más y a abandonarnos más. Teresa de Ávila es la maestra del abandono, pero Teresita de Lisieux, que es una de sus hijas carmelitas, también es la maestra del camino espiritual, del abandono, como un niño en brazos de su padre. Bueno, Teresa fue por delante, ¿no? También nos habla de esa aspiración renovada a la unión con Él y a transformarnos, que nos transforme la vida entera. ¿Qué aspectos de mi vida todavía tienen que ser transformados por Él? ¿Qué aspectos quizás no los ha tocado Él y yo estoy como encerrándome en ellos, ¿no? Puede ser también una buena mirada a nuestro interior, ¿no? También este poema de Teresa nos invita a vivir de puntillas en la tierra mirando al cielo. Fíjense, un niñito chico cuando le regala, una niñita chica, le regalan uno de estos globos que sube,
cuando se le va al cielo, ¿qué hace la niñita? ¿Qué hace el niñito? Se quisiera ir con el globo. Bueno, pues esta es la invitación. Esta es la invitación a vivir en la tierra, porque Dios nos quiere ahora en la tierra, y muy en la tierra, muy asentados, pero sabiendo que caminamos hacia el cielo. Y ese mirar al cielo nos da una mirada especial a lo que vivimos en la tierra. Porque eso, lo de la tierra es cambiante, es voluble, las decisiones humanas, bueno, no vamos a hablar de la contingencia, pero Dios no se muda, ¿no? Dios no se muda. Pero ese ejercicio de mirar al cielo, que podemos actualizarlo durante el día con las jaculatorias, esas pequeñas oraciones que Teresa de Ávila llamaba saetas salidas de la entrada. Una saeta es una pequeña flecha, ¿no? Una flecha que uno tira a algún lugar. Bueno, pues una flecha que tú tiras al corazón de Dios y que a ti te sitúa en órbita de Dios. La confianza ante las tentaciones y las luchas. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. El que ha vencido va a vencer también en ti. Entonces, cuando nos veamos asediados, pues confiar en que si Él toma las riendas de nuestra vida, ¿qué tenemos que temer, ¿no? Porque al final solo Dios basta. Pero ¿lo vivo? ¿Vivo realmente? ¿Pongo a Dios en el centro de mi vida? ¿O no me basta Dios y me busco otras muchas cosas? Que también es una llamada bonita al ejercicio renovado de poner a Dios en el centro de la vida, vivir el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Creo que esto nos puede ayudar para este momento de oración.
el pensamiento al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Ves las glorias del mundo, son glorias vanas, nada tienen de estable. Todo se pasa, aspira a lo celeste, que siempre dura, bien y rico en promesa. Dios no se duda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, al que cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere burlar a sus furores, quien a Dios tiene. Desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y pues bienes del mundo y glorias vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Bien, le invitamos a todos y a todas, entonces, si quieren compartir el eco de su oración, pueden escribir en el chat, levantar la mano para hacer uso de la palabra mediante el micrófono. Y si no quiere compartir, ni escribiendo, ni usando el micrófono, también le entendemos, pero ya le agradecemos estar compartiendo este momento precioso con nosotros. Voy a leer ya algo que Silvia nos ha escrito. En este encuentro quisiera pedir por dos colegas de la sede que están enfrentando tratamientos de quimioterapia y el hijo de otra que lleva varios meses de tratamiento quimioterapéutico. Seguimos enviando nuestras energías y orando permanentemente porque tengan su ánimo, fuerza. Sabemos que Dios es infinitamente misericordioso y que la Virgen les cobija con su manto. Bueno, tengámosles presentes también. Voy a silenciar si alguien quiere compartir. Hugo. Hola, hola a todos. Yo pensaba así como en Teresa de Ávila, una cosa que como que a mí también me ayuda muchísimo, es que ella quizás no tuvo así una gran formación académica, pero siempre como que acudía mucho a leer a los padres de la iglesia o a grandes santos. Y pienso, y le pido también esta gracia a ella, que a veces como en un mundo tan convulsionado,
que yo también tenga como la valentía de ofrecerle quizá a los estudiantes cuando me preguntan, profesor, mire, ¿qué puedo leer? Como ofrecerle estas lecturas quizás como que ya no tenía miedo así como de leer y ofrecer. Y por otro lado, pienso en algo que alguna vez leí de ella, no me acuerdo si textual, pero decía que como que aquí en este mundo todo eso pasa, pero Dios no pasa, como que Dios es para siempre. Y ahí me hace eco también como una comparación quizás con Tomás de Aquino, en el fondo de que la oración es como una amistad con alguien que nos ama, pero que la iniciativa siempre es Dios primero. Entonces son como esas cosas que cuando veo la vida de Teresa de Ávila, la cual no conozco en profundidad, pero como que le pido esa gracia o esa ayuda de no tener miedo a como ofrecerle a los estudiantes a veces estos tipos de lecturas que creo que le pueden hacer mucho bien, que en el mundo pasa, pero Dios es para siempre y que la iniciativa siempre es de Dios. Creo que eso como que viendo la vida de Teresa de Ávila como que a mí me ayudan y me animan en este camino. Eso. Muchas gracias, Hugo. Cristian, ¿nos quieres compartir también? Por favor. Sí. Cristian. Saludarlas nuevamente a todos. Dos pequeñas cositas, uno muy concreto, y es como agradecer estos espacios, estos momentos, ¿no? Yo creo que nos hace bien parar un poco la vorágine del día, poner un poco de freno a lo que estamos haciendo y tomar conciencia de quiénes somos, quién nos llama, para dónde caminamos, hacia dónde vamos, cuáles son los elementos que de alguna u otra manera van ordenando la propia existencia. Yo creo que eso es algo muy positivo, algo muy, muy bueno. Y lo segundo, en razón un poco al tema, a la oración de esta tarde, el tema de la paciencia, ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Y ahí yo miraba, digamos, la paciencia como en distintos ámbitos. En primer lugar, la paciencia con uno mismo, conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Tenerme paciencia. Entender y comprender que no todo se puede inmediatamente, entender y comprender que por más que uno muchas veces trata de acelerar los procesos también tienen sus tiempos, tienen sus ritmos. Tener paciencia con los otros, con las otras, tener paciencia con nuestro país, con el mundo, ¿no? Pero es una paciencia no, o un tiempo de espera no pasivo, sino que activo, ¿no? O sea, mientras los elementos se van suscitando así como nos gustaría que pasaran, seguir trabajando, seguir profundizando, seguir haciendo cosas, seguir pensando elementos, seguir cambiando otros, seguir activando, ¿no? O ayudando a que esos elementos caminen, pero teniendo como esa virtud, ¿no? Por delante, la virtud de la paciencia. Yo creo que es una gracia importante que pedirle a Dios, fundamentalmente para mí, para mi vida, para los procesos en donde estoy involucrado hoy día, etcétera. Muchas gracias, Cristian. La paciencia, todo lo alcanza. Bueno, ¿cuánto nos enriquece, no? El cómo vamos compartiendo. Pechi, cuéntanos tú, Pechi. No te escuchamos, quizás. ¿No te has abierto el micro? Estaba muteada. Ahora. Ahora sí. Bueno, verdaderamente con respecto a lo que es Santa Teresa de Jesús, no la conocía más que sus iglesias, que me gusta mucho ir a las iglesias, ciudad que voy, visito la iglesia, las catedrales que hay, y sí, ahí siempre hay alguna imagen de ella y con respecto a ella, como hermana mayor, como decía yo, tengo un hermano mayor que aquí me alegró mucho verla, a Paula Virgilio, que trabajamos juntas, ¿cierto, Paula?
Y me acordó que me dejó la oración, lo que vi era algunos momentos que vivimos con Paula trabajando acá en la sede. Es con respecto a la paciencia todo lo alcanza, la fe. Cuando trabajábamos con Paula con respecto a la postulación, a proyectos de SENAVI, nosotros pertenecíamos al Comité de Inclusión, y de repente nos quedábamos las dos con la paciencia que nos ayudaba, esta fe que nosotros teníamos para lograr lograr los fondos que nos daba SENADI para apoyar a nuestros estudiantes. Y después, ¿en qué terminábamos, Paula? En un viaje a un hermano mayor, a San Expedito. Cuando lográbamos, ¡ay, qué alegría tan grande! Nos comunicamos, logramos el proyecto y íbamos a donde nuestro hermano mayor, que es San Expedito, que está aquí cerca de Temuco, en Labranza. ¿Cierto, Paula? ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto pasaba? Hasta nos echaban de la universidad a veces, nos quedábamos hasta las tantas y los guardias, ya váyanse, por favor, nos gritaban. Pero nosotros teníamos que terminar los proyectos y después ya decíamos, ya, pero vamos a ir a San Expedito con toda la paciencia que tengamos, pero cuando lo logremos. Y siempre lo lográbamos, ¿cierto, Paula? Así que un gusto verte. Ese Peche, te mando un abrazo enorme. Sí, sí, qué alegría verte. Así que bien. Mira qué bonito, ¿no? Que ese trabajo en conjunto, ese compartir la fe que tanto nos fortalece, ¿no? Así que qué bonito, Peche, lo que cuentas, qué bonito que Paula también pueda compartir. Se hizo ahí un huequecito en la agenda, así que estupendo que puedas estar también, Paula, con nosotros. Miren, yo voy a leer lo que está en el chat por ahora. Aquí tenemos lo que comenta Sofía Fernanda. Se excusa porque por las clases tuvo que entrar un poquito más tarde, pero también me quedo con lo de la paciencia. Saber confiar en que los tiempos de Dios son perfectos y esperar en Él, aunque a veces sea difícil, aferrarme más a la fe. ¡Guau! Qué bonita lección, Sofía, ¿verdad? Aferrarme más a Dios y saber que los tiempos de Dios son perfectos y los nuestros no siempre coinciden, pero somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a los suyos y no al revés. Y, bueno, la Paola aquí también reaccionó. Raúl, que tuvo que retirarse un poquito antes, nos ha compartido por el chat su propio eco. Dice, Santa Teresa me roba el corazón desde que salí de un colegio teresiano. En Ávila me llamaba constantemente y creo que algo hay en mi vida con su vida. No saben el gozo que me da escucharles y leerles. Espero que Jesús y Teresa les conforten día a día. Bonito también, ¿no? Claro, hay santos con los que tenemos más afinidad que otros. Eso es súper legítimo y qué bueno que haya tantos santos, tantos hermanos mayores, como decíamos antes, con los que podamos tener afinidad. Igual en una familia siempre hay mayor afinidad con unas personas que con otras. Entonces, en esa familia preciosa de la familia de Dios, ¿no? Porque estamos aquí peregrinando en la tierra, los que ya han llegado a la meta, están como desde el cielo nos están diciendo, es posible, venga, tú puedes, es posible, yo intercedo por ti. Aquí tienes mi ejemplo y mi intercesión. Entonces, qué bonito eso también, ¿no? Paciencia, la paciencia. Así que muy, muy fructuoso nuestros ecos. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiera compartirnos todavía alguna cosita más. Tenemos todavía unos minutitos antes de cerrar, así que les paso la oportunidad. Bien, pues entonces hay tantas cosas que quedan en el corazón, ¿cierto? Y tantas tareas que nos llevamos, porque este nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Quien a Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eso es una tarea para toda la vida, para toda la vida. Entonces, luego en el chat, después de que terminemos, porque si lo pongo yo ahora me colapsa, ya saben que mi Teams no es lo más fortalece, no es muy fuerte, lo vamos a colocar en el chat y ese chat va a quedar siempre a disposición y podemos recurrir a él en Teams, ¿no? Vamos a colocar el poema recortado y el poema extenso, para tenerlo como de recordatorio. Y les invito a unirnos en la oración final del Padre Nuestro, que es esta oración que dirigimos a nuestro Padre Dios,
llenos el corazón de confianza. Yo creo que algo que también que Santa Teresa nos invita a tener por su vida y por aquello a lo que nos invita a ella es confiar. Confiar mucho, Dios como Padre, ese divino huésped que nos llama a una intimidad, pero que vela y cuida de nosotros. Y por eso estamos o podemos vivir esa paz como el regalo del amor de Dios. Encomendamos lo que nos ha comentado Silvia, las intenciones que tenemos todos en el corazón, quizás esas dificultades que tú tienes, que yo tengo, o como comentaba Cristian, ¿no? Esa paciencia que yo tengo que afrontar lo que voy viviendo en nuestra situación país, nuestra situación, etc. Entonces, con ese corazón en Dios y con esa confianza, llenos de confianza, rezamos juntos la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa Teresa, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Muy bien, y siempre ya saben que la última diapositiva, como Raúl se fue, me dejó sin diapositivas, pero la última diapositiva es esa donde él nos recuerda que podemos alimentar esta oración cotidiana. Ojalá nos busquemos un momentito de oración para cultivar esto que en este taller nos damos el gusto y el lujo y bueno, de poder tener este momento exclusivo para la intimidad con él. Ojalá a lo largo del día, a lo largo de la semana, podamos encontrar esos momentos. Nos puede ayudar revisar el Evangelio de la Misa del Día, en ese Rezando Voy, esa aplicación que a Raúl le gusta tanto, Rezando Voy, no se la descarga, la escucha y con eso reza. Pero también podemos leer esas catequesis del Papa Francisco sobre la oración, que están todas condensadas en Humanitas. Podemos pedir a Dios que nos mande su Espíritu Santo y rezar así como Él nos dé a entender, porque al final el que reza en nosotros es el Espíritu Santo. Así que, si Dios quiere, en 15 días volveríamos a juntarnos en nuestro siguiente taller de oración. Nos vamos con el alma llena, yo creo, yo sí, definitivamente. Los que han hablado, los que han escrito también nos han compartido un poquitito esta experiencia. Y ahora, bueno, como siempre, les invito a abrir las cámaras los que pueden. Nos tomamos la foto, antes de que se me acabe el Teams. Nos tomamos la foto todos los que estamos. Esa foto queda como la evidencia, ¿cierto? A ver, yo por ahora solo veo a Cristian con la cámara abierta. Si Cristian ves a todos, es que a veces mi Teams como que le da la neura. Si los ves a todos con la cámara y sonriendo, por favor, toma tú la foto y luego nos la compartes. Bueno, o quien quiera, o Hugo también, cuantas más fotos tomemos, mejor. Voy a ver. Ahí estamos. Ahí te la envía tu WhatsApp. Perfecto, ahí la comparto yo luego. Bueno, chiquillos, pues entonces... acabo de subir al chat. Genial, Paula. Acabo de subir al chat. Muy bien, es que contigo es que genial. La Paula es, pero así, pa, 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 pa. Ya ¿Paula? No hay tanta fuerza. La fuerza se agota, estamos terminando el año. La creatividad se nos está perdiendo, pero aquí estamos. ¿Ves? Pero aquí estamos, y eso es lo importante. Si Dios no quiere nuestra creatividad, quiere nuestra fidelidad. Te lo digo en serio. ¿Cierto? Yo sé. Qué bueno. Pues nada, si Dios quiere, nos vemos en 15 días más. Pasemos la voz a los que quizás no hayan podido venir y va a quedar a la grabación, como siempre, disponible en YouTube. Se la mandaré cuando la tengamos. Y eso, bendiciones y vayamos con Dios. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, Silvia. Chao, Pechi. Adiós. Chao, Pechi. Un abrazo enorme, Pechi, para ti y para todos. Se les echa mucho de menos. Eso, chao Sofía, chao Lorena. Chao. Buenas tardes a todos, que estén bien. Chao Lorena, igualmente, chao Carmen. Yo termino la grabación aquí. Gracias, chao a todos. Cuídate mucho. Ahí estamos, deteniendo la grabación.